La bienvenida a la sexta sesión de la Mesa de Trabajo Público y Privado para el Desarrollo Económico y Tecnológico de la Región Ancash. Evento que se inicia el día de hoy es la sexta mesa de desarrollo que se va iniciando dentro de la Región Ancash y para lo cual en esta oportunidad se ha tenido por conveniente escoger como sede a la provincia de Guarmeña. Muchas gracias por sumarse a esta iniciativa de desarrollo económico y tecnológico de nuestra región Ancash. El 19 de marzo de este año se dio inicio a un evento en la ciudad de Huaraz, donde dijimos, Ancash tiene riqueza, pero todavía hay poblaciones en pobreza. Es decir, gente pobre sentados en la riqueza. ¿Qué hacemos? Hay que juntar los esfuerzos de ambos lados. Hay que juntar a los emprendedores, hay que buscar las voluntades de las autoridades municipales, regional, gobierno central, y hay que buscar el acercamiento de nuestras universidades, de nuestros institutos, de nuestros centros, y hay que buscar el acercamiento con nuestros periodistas para que nos ayuden a difundir los ejes que abordamos en el marco de la transparencia y en el marco de las capacidades que existen en cada una de nuestras provincias. Lo que está sufriendo son las cinco principales ciudades o las cinco provincias del departamento de Ancash. La cual, el Cañón de Huaraz se encuentra ubicado en la zona central de la región de Ancash, formando por cinco ciudades importantes. De sur a norte podemos ver a la provincia de Huaraz, Huaraz, Carhuaz. Se inicia con la poesía como la laguna de Morococha a 4.100 metros sobre el nivel del mar y termina en el Cañón de Pato a 1.500 metros del nivel del mar. En todo su recorrido encontramos diversos lugares turísticos, por ejemplo, se extiende nevados a partir de los 500 metros hasta los 6.768 metros del nivel de mar, que mide el nevado de Oscar. Este es el punto máximo del nevado de Oscar. Existen 712 glaciares con 486.024 kilómetros cuadrados y también tenemos 434 lagunas, asimismo con 901 especies de flora y 168 especies de fauna. El corredor del Cañón de Huaraz comprende los circuitos turísticos tradicionales como la Laguna de Yananuro, la Ruta del Cambio Climático, que es el Pazururi, el Monumento Arqueológico de Chamul de Huaraz, Laguna Paró, la Laguna Yaca, Jatun Machay, la Laguna 69 y otros. Esta división natural la conocía perfectamente el hombre andino. Y cuando hablo del hombre andino, me refiero a aquellos pobladores que por primera vez llegaron a nuestras tierras y fueron invadidos en 1532, en que recién surge lo que se llama el Perú. Cuando los políticos y las personas hablan del el Perú profundo es 1532. Cuando por primera vez el Tahuantinsuyo es cambiado con el nombre de Perú. Pero no solamente es el cambio de nombre, es la instalación de una cultura que va a subyugar a la cultura andina. Entonces, cuando hablamos de la civilización andina, nos referimos a los primeros ocupantes de este espacio geográfico, hasta 1532. Por parte de nuestro rector saludar a quien ha hecho posible el evento. Me refiero al alcalde Miguel Ángel Sotero, por lo cual yo pido un fuerte aplauso, por favor. Más que nada, la Universidad de la Región Ancash es un logro, porque ya tenemos en nuestra universidad una escuela creada recientemente, que es la escuela de ingeniería industrial, que tiene que ver íntimamente con este proceso de desarrollo tecnológico y científico que hoy día vamos a exponer resumidamente en este caso. Recuerden ustedes que sin tecnología no hay avance. Los anteriores expositores nos han hablado de la bondad que tiene esta región. Y también del plano histórico, arqueológico, lo que es, digamos, turístico, etc., de lo que tiene esta región. Yo voy a hablar también de eso y del futuro. ¿Por qué? Porque sin ciencia y tecnología no podemos ser empresas
competitivos, como dice el doctor. ¿Cuáles son los antecedentes de la economía verde? El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, o UNEP por sus siglas en inglés, introduce a finales del año 2008 la iniciativa de la economía verde como una respuesta a la crisis económica, energética, climática y alimentaria en la que nos hemos sumido desde el siglo XXI. En el 2009 se publica el informe New Green Deal o Nuevo Acuerdo Verde Global que propone apostar pública y privadamente por los sectores y empleos verdes y reverdecer las prácticas hostiles al entorno. ¿Qué es la economía verde? Una economía verde es aquella que mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las implicaciones ecológicas. Es la imposición del gerente de desarrollo económico. Más de 11 millones de soles aprobados por el gobierno regional para el impulso de cadenas productivas. Oye, yo estaría saltando un pie de los cayeros, como lo hago también, ¿no? Porque necesitamos fondos, pero a veces no sabemos cómo utilizar los fondos. O sea, tiene que haber aquí un trabajo compartido justamente. Y ya se ha dicho cuáles son las posibles cadenas productivas a desarrollar. Me encantaría verlo aquí. He visto que en Anca se han desarrollado aproximadamente 25 cadenas productivas. Y hemos tratado de compartirlas. Me encantaría verlo, por ejemplo, donde la falta de oro, el distrito de oro, de Popós, de comunidades, de Salitre. ¿Ah? Ver aquí a nuestros hermanos de Guaypán, de Amasca. Ojalá ver de los pueblos, de la zona, justamente. Y para eso hemos remitido la invitación a los 160 alcaldes distritales. Para que podamos hacer empresa, de algún modo. Y por eso cuando se crean los parques industriales, es pensando en cada uno de ustedes para que puedan ir asociándose y desarrollar sus empresas y no estar solamente esperando a que nos estiran la mano para que nos lancen algo. Queremos ser empresarios firmes, fuertes, preparados y salir a competir como vienen de otros países y lo han hecho muy bien. Hoy en día nosotros nos sentimos muy a gusto porque acá estamos empresarios, gobierno regional, que a su vez también damos la bienvenida al gerente de desarrollo económico a nuestra provincia de Bombay. Nos da gusto de que también esté presidiendo esta mesa, porque es como usted lo dijo en la mañana, ustedes como gobierno regional están implementando ProConfite. ProConfite tiene 11 millones de soles. Ahora depende de nosotros, gobiernos locales, ponernos las pilas, como quien dice, para poder participar en este gran proyecto que ustedes lo están liderando, y tenga la seguridad que todos los presidentes acá, los representantes de los gobiernos locales, estarán coordinando con usted en su despacho para poder postular a ProConfite y ser beneficiarios con alguno de esos proyectos de desarrollo productivo. Está en nuestra vida o en nuestra familia para no desmayar en medio de nuestras dificultades. Pueden pasar gobiernos, pero el empresario tiene que seguir para adelante. Esta represión llegó a dar nacimiento en un encuentro nacional de la razón, por cierto, el 28 de marzo, perdón, 28 de enero de este año, en un desayuno con candidatos a la presidencia y con la presencia de representantes de tres regiones. Dijimos, ¿cuál es la forma de darle dinámica al desarrollo económico y tecnológico? Si hay una primera reacción, es que el gobierno no hace nada. O el gobierno central nos prometió que no lo hace. Y va a ser el gobierno regional y saca por ahí alguna vez una norma y dice, pero la norma dice que es de la competencia del alcalde provincial. Y entonces encontramos que los tiempos pasan y las cosas no se ejecutan. Encontramos ahí al ingeniero Segundo Pastor desde el año 2002, segundo, en este proyecto del Parque Industrial de Aguas, desde 2002. Hay proyectos que tienen mucho más tiempo. No había cuál.
Entonces nace esta, se retoma realmente un trabajo que lo habíamos iniciado en el año 1946, lo retomamos hace años, una mesa de trabajo público-privado, que vengan los que tienen voluntad y los que tienen responsabilidad. De tierra mía, por su tipo de encontrar.